en la pregunta está la respuesta, pero hay que hablar más de esto. ¿Cómo se protege un Cristo para hacer un viaje transoceánico que no vaya a llegar? Lo que vale aquí a los cristos, a los santos este dedito, ¿sí o qué? Sí, un santo que tenga bueno este dedito es un santo bien cuidado. O sea, todo lo que sea 3D. Sí, porque es que los santos son así, ¿sí o qué? Y entonces, como que con cualquier parte, tiquiti, se cae este dedito. ¿Cómo hacen para proteger bien y que llegue bien? Y la otra, la garantía que llegue bien es tuya o de ellos. ¿De quién es la responsabilidad de que llegue? Usted lo empaca en la maleta y ahí. Bueno, no, desde el comienzo yo me planteé la idea de que tenía que ir a llevar el Cristo del Silencio hasta Jerusalén. ¿A vos mismo? Sí, yo quería que el Cristo llegara bien y que yo lo abriera y lo viera bien. ¿Vos diseñaste la caja donde lo enviaron? Sí, pues yo me sentí a diseñar la caja con una persona aquí en Medellín que es especialista en embalajes de instrumentos musicales. Ah. Entonces él nos diseña como una especie de maleta en forma de ataúd que va forrada en espuma. ¿Ese es del tamaño más o menos de un contrabajo, no, más o menos? 90 centímetros. El Cristo tiene 95 pero centímetros. Pero la cruz es brava. La cruz es de 1,90, pero va en cuatro partes. Entonces, aparte de eso, yo tengo que ir a armarlo, sí. A ensamblarlo allí. Sí, pero el ataúd de espuma quedó aproximadamente de 1,50, pero yo digo, yo tengo que ir a entregar la pieza hasta que quede en buen estado. Entonces, pues para verla en buen estado. Entonces yo me planteo la idea de ir también y de entregar la pieza. ¿Y espuma? Pues no para vos, para el Cristo también. Ah, sí, no, él va en plásticos, va metido en bolsas. El de bolitas. Sí, va metido en una cantidad de cosas porque es que tocaba meterlo debajo del avión. Entonces, o sea, no podía ir conmigo acá en la silla. ¿Vos te fuiste tranquilo en ese vuelo? No, eso es una tensión impresionante. Yo llegué con gastritis, pues, es impresionante la tensión. Entonces, no, ya cuando llegamos allá, el Cristo, y lo veo yo, lo abro con mis propios ojos, digo, está bien, ya uno queda tranquilo. Pues, y desde que ellos dicen, me gustó, bien, ya. ¿Esta foto es tuya o quién la tomó? No, él es un fotógrafo español, porque allá en Tierra Santa tienen muchos medios que cubren como todos estos eventos religiosos. Creo que es un apellido Coex, él lo encuentran en las redes sociales y ahí está pues como la citación del personaje, el fotógrafo, y él es el que realiza esas fotografías que en la página de Tierra Santa las encuentra uno constantemente. Bueno, vos te dedicas a esto, tenés un taller en el Carmen, trabajas con un equipo de muchachos que hacen este arte sagrado, y en esta profesión lo que te pasó a vos es como ganarse un Oscar más o menos, ¿no? Sí, alguien dijo que era un reinado de belleza, pero... Yo traté de ponerlo un poquito más. Sí, no, pero sí, en realidad es algo que es demasiado grande pues como para un artista y sobre todo que trabaja en el ámbito religioso, porque estamos metidos en el lugar más santo del planeta, o sea, ni siquiera el Vaticano, estamos metidos en el lugar donde nace el cristianismo, sí, en el lugar donde resucita Jesucristo. Entonces para nosotros pues es una cosa que no tiene forma de cogerse, pues, o claro, sea, claro. No lo entiende uno, en ese momento no entendemos qué es lo que hemos hecho. Pues no ha salido del shock. No, pues está todavía. Numeral, yo veo Telemedellín, numeral, ¿qué ha pasado? ¿Para qué opina? Escribió el gerente y si llevamos por el programa 500 y el programa sí va a comenzar a las 10. En punto. Pero sí, bien. Sí, dice, qué genialidad, Jefferson. Oh, hola, Jefferson. Ah, Jefferson, gran amigo, estuvo aquí, caricaturista. Dice, sí, Juliana Betancourt, vamos a traer los 500 videos, yo voy a mandar 10 con diferentes pelucas. Nos parece muy buena idea. Se vistieron muy elegantes para iniciar hablando mucha pendejada. Duerme bien, Chicho. Duerme bien, Peña. Lo mejor de la noche. ¿Cuántos rosarios te rezaste en el viaje para que llegara bien? Yo la verdad no soy de rezar rosarios, pero yo creo que en el Carmen más de una persona sí lo rezó. Claro. Sí, o sea, hubo cadenas de oración porque el evento y la salida del Santo Cristo del Carmen fue masivo. Sí, claro, fue una ceremonia muy grande. Ceremonia bonita y todo. Y cuando llegaste,
no había muchas preguntas, curiosidad. Claro, claro, sí. La gente en la calle lo coge a uno, lo felicita y bueno, en realidad la gente de mi municipio y en general el que lo reconoce a uno en la calle le dice muchas gracias, me siento orgulloso del trabajo que usted hizo y por representar a Colombia bien, porque en realidad en esos momentos está saliendo en muchos medios como la promoción. De... Oye, programas tan importantes como este. Sí, claro. además no hemos dicho algo, este es un dato, como diría Chicho, no menor, quizás el dato más relevante del programa, y es que Santiago es un niño genio, él tiene 11 años, pues que tiene un problema hormonal, se ve un poco más grande, pero es un genio de la escultura. No, bueno, 29 años. 29 años, tremendo. 29 años, ¿qué te dijo tu mamá? Ese es el medidor, ¿o? Claro. Tu tía, ¿te imaginas? Mi hijo, a mí no me gustó. Sí. Ah, no, el no medidor quedó, no. No quedó como muy fe, como muy... No, no te dijo... No, en realidad mi mamá prefiere prenderle velas a las vírgenes aplastaditas y a las que llegan al taller a restaurar que a las imágenes de nosotros. Ah, bueno, porque vos haces restauración también, ¿cierto? Al taller llegan muchas piezas, sí, llegan piezas desde las más artísticas hasta las más populares, entonces mi mamá prefiere las imágenes coloridas. Sí, las de muy yeso. Bien. ¿De bota de cuál virgen tu mamá? Mi mamá, de todas, de la más colorida. Bien, esto es en tu taller. ¿Y cuáles piezas estás haciendo, Santiago? Bueno, la primera imagen donde estoy dando la espalda... Es Luis Alirio. Luis Alirius. Es un Santiago Apóstol que diseñamos para Caparrapí, Cundinamarca. Es el patrón de un pueblito por allá. Entonces, ¿es un busto? No, él es completo. Simplemente ese es el proceso del modelado. Paso a paso ahí. Sí, ese es un proceso. La segunda es un Cristo que tengo en mi casa. La tercera es el mismo. Y el cuarto es un corazón de Jesús que se le diseñó a un párroco por allá en el Oriente. Tremendo ese corazón de Jesús. Pero ahora nos diste un dato que nos dejó jetiabiertos. Y es que vos no dibujas ni haces planos, sino que empezás de una a moldear. Sí, es un ejercicio que nosotros realizamos en el taller, sí. No, pero es en serio. Sí, en serio, nosotros no utilizamos ningún modelo dibujado porque nuestro boceto es directamente el barro o la plastilina, entonces no lo necesitamos. Déjanos entender, a usted llega al bloque y empezás, entonces aquí vamos dándole y ahí con una sale espátula. Lo que pasa es que yo estoy lleno de imágenes en el celular, de referentes, también el computador, todo el tiempo estoy viendo arte y llenándome la cabeza de puras imágenes, entonces es normal que me digan, necesito una María Auxiliadora y yo ya sepa cómo voy a hacerla, y todo el tiempo estoy pensando y craneándome cómo la voy a hacer, entonces ya en el momento que llega la oportunidad de realizarla, yo ya más o menos la tengo visualizada y empiezo a modelar.